Al menos unos 300 integrantes de los grupos de autodefensa arribaron la noche del sábado a la tenencia de La Mira en el municipio de Lázaro Cárdenas a una semana de que vence el plazo para el desarme y desmovilización. El convoy de camionetas con hombres armados ingresaron a la plaza principal de la tenencia encabezados por Estanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo. No venimos a quitar presidentes ni a poner presidentes ni nada. El único objetivo es contra el crimen organizado en todos los rincones del estado de Michoacán. En la plaza se realizó una reunión con habitantes a quienes los autodefensas invitaron a que se unan a su movimiento, además de invitarlos a que denuncien a aquellas personas que están coludidas con líderes criminales. Informaron que en la tarde-noche de este domingo se tiene prevista una reunión con la presencia de diversos liderazgos de los autodefensas, entre ellos José Manuel Mireles y el propio Papá Pitufo, para explicarles a los ciudadanos los motivos de su presencia. Con información de redacción, informa Quasar TV.